Hola amigos, mi nombre es Víctor y soy entrenador de CrossFit. ¿Qué año ha sido el 2020, no creen? Hemos tenido de todo, desastres naturales, amenazas de guerra, pandemias y ahora estamos lidiando con problemas raciales. Me sorprende el alcance que ha tenido esta noticia a nivel mundial, ya que antes, cuando quería escuchar algo de CrossFit, tenía que buscarlo en los lugares especializados para deportes, pero este problema es tan grave que ha logrado que muchos medios informativos que ni siquiera se dedican al deporte cubran esta noticia. Y es que no está de más que alguien con tanto poder o alguien tan grande que está detrás de una marca que ha llegado a todos los rincones del mundo haga este tipo de aclaraciones. No es ni debería de ser tomado a la ligera. Y en caso de que estés viviendo debajo de una roca, déjame decirte que lo que acaba de pasar es que el dueño o el, para este momento, el ex CEO de CrossFit hizo unas declaraciones este fin de semana muy fuertes usando la muerte de George Floyd. Todos sabemos para este momento quién fue George Floyd y lo que ha desencadenado su muerte en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero él hizo un comentario con muy poco tacto y nada de sensibilidad y hasta cierto punto racista, usando el nombre de George Floyd como Floyd-19, haciendo alusión al COVID-19, ya que una organización de salud de Estados Unidos que se encarga de recabar datos y demás, hizo una publicación en la que dijo que los problemas racistas son problemas de salud pública. Y lo hizo así: Racism is a public health issue. El racismo es un problema de salud público. Y comparó el racismo con lo que estamos viviendo en este momento con el COVID-19. Si no conoces a Greg Glassman, que lo más seguro es que no, ya que él es CEO de CrossFit, que a pesar de ser una marca global, se entiende que aún hay personas que ni siquiera entienden lo que representa esta marca, que aparte de ser un deporte, aparte de ser una metodología, es una marca que está siendo manejada por muchas personas, pero todas estas personas no tienen voz y al parecer la única persona que tiene voz y voto en esta compañía es Greg Glassman. Ya que inclusive si tú buscas a Greg Glassman en Twitter, no lo vas a encontrar como tal, como Greg Glassman, sino como CrossFit HQ. El problema de que aparente esto es que le da voz a todas las personas que lo siguen, toda su comunidad. Entonces él al hacer este tipo de aclaraciones está dando a entender que toda la gente que lo sigue piensa lo mismo. Greg Glassman ha sido conocido en el mundo del CrossFit por su trabajo activista en contra de muchas marcas que él no considera saludables a las personas. Él siempre ha tratado de luchar por esta parte de la salud en Estados Unidos y en el mundo, ya que él considera que los principales causantes de todos estos problemas de salud, que son diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos y demás, los causan las bebidas azucaradas y todos los alimentos procesados. Siempre se ha caracterizado por no guardarse nada y siempre atacar a todas estas empresas, lo cual hasta el momento no le había causado tantos problemas como le causaron las aclaraciones que hizo este fin de semana. Y es que estamos viviendo en momentos muy difíciles, ya que la gente está encerrada en su casa, todo el mundo está enojado, entonces se necesita de muy poquito para causar un problema enorme. Y no estoy diciendo que lo que él dijo sea pequeño o no, la verdad cualquier muestra de racismo o cualquier muestra de odio, no importa si es racial o de género, no deben de ser toleradas. Y creo que Greg Glassman cometió un error muy grande, ya que él se olvidó que si bien es verdad que él está a cargo de una empresa global, la mayoría del poder del que él goza o cree gozar se lo dan las personas que lo siguen. ¿Y por qué siguen a Greg Glassman desde un inicio? Cuando CrossFit empezó, tenía muy claro los valores que eran la base de esta marca. Entonces yo creo que esto es lo que atrajo a muchas personas, ya que muchas personas quieren un trabajo honesto, quieren ser parte de una comunidad, quieren desarrollarse mejor como personas, como atletas, no solamente, y también ayudar a los demás a crecer por medio del deporte. Y estas personas siguieron a Greg Glassman y a su marca por los valores por los que son caracterizados los crossfiteros. Es muy bien sabido que cuando tú vas a un gimnasio normal, el ambiente es un poco pesado y casi no encuentras un lugar en el que las
tanto los entrenadores como las mismas personas que atienden ese gimnasio sean buenos con alguien nuevo. Siempre el ambiente en un gimnasio convencional es muy pesado. Hay gente que cree que el gimnasio es de ellos, que están pagando todo el lugar. Entonces se enojan si estás, no sé, ocupando una banquita o si estás ocupando el rack de sentadillas o que si ya te tardaste mucho tiempo en un lugar. Es obvio que todos vamos a entrenar y que todos tienen derecho de usar las máquinas, pero hay personas que sí exageran y se molestan por el simple hecho de que se creen superiores a ti porque tienen un mejor físico, porque te llevan o porque llevan más tiempo yendo a ese lugar. Y en un gimnasio de CrossFit, casi siempre los gimnasios de CrossFit que siguen esa metodología y esos valores que empezaron con la marca se caracterizan por tener un trato más ligero con las personas nuevas e inclusive han ayudado a cambiar a muchas personas, yo incluyéndome, ya que yo era muy pesado con mi entrenamiento cuando empecé en CrossFit. Yo vengo de una base de halterofilia y gimnasio en la que sí éramos un poco más egoístas en cuanto a el área en la que estábamos entrenando y demás. Entonces yo llegar a un gimnasio de CrossFit se me hizo algo increíble, ya que todo el mundo estaba contento, como lo dice Matt Fraser. Él cuando llegó por primera vez a un gimnasio de CrossFit, él también tiene una base de halterofilia. Él estuvo haciendo halterofilia por 10 años. Y él dice que cuando llegó a un gimnasio de CrossFit se sintió muy raro, ya que todo el mundo estaba contento y gritando y con la música a todo volumen. Y cosa que tú no ves en un gimnasio de halterofilia normalmente, o no veías antes, tal vez ahorita ya, porque ya todos estamos un poquito más relajados en ese sentido, ya hemos aprendido a ser más tolerantes y demás. Entonces es este ambiente más relajado y este lugar en el que las personas trabajan juntas para mejorar, lo que fue muy atractivo para todas esas personas que se estaban iniciando en el deporte. Entonces fue muy fácil que ya todo el mundo estaba harto de estos lugares en donde los veían feo, donde los trataban mal, ver esta nueva moda, porque al inicio así lo calificaban, y pues eso atrajo a las masas, hizo que CrossFit tuviera un boom súper grande. Y siempre que yo escuchaba de CrossFit, siempre escuché de la comunidad y del ayudarnos mutuamente. Yo te apuesto que al igual que a mí, CrossFit te ha ayudado a ti, quien quiera que esté viendo este video, a ser mejor persona. Y nosotros al ver que el creador o el CEO de CrossFit está hablando o comentando con tanto odio y con ideas que en lugar de unir separan, pues es normal que nos preguntemos si queremos seguir apoyando esta marca. Todos sabemos que CrossFit ha sido caro desde un inicio. Tenemos gimnasios que por un lado te cobran una anualidad que hace que la mensualidad baje tanto hasta como 300 o 200 pesos al mes. Y tenemos los gimnasios de CrossFit, los que sí son de CrossFit, con entrenadores certificados y gimnasios afiliados. Porque para tú utilizar la marca como tal de CrossFit tienes que pagar al año $3,000. Para poder tener los derechos de usar el nombre CrossFit, más los $1,000 de la certificación Level 1 que ofrece CrossFit para entrenadores. Entonces, esto no es nada barato y un gimnasio de CrossFit bien preparado normalmente te viene cobrando arriba de 800 pesos al mes, 1,000, 1,500, dependiendo también todo lo que ellos te ofrezcan. Ya sea algún programa para atletas que quieran competir o algún programa para personas que no quieran competir, que busquen un entrenamiento más personalizado como lo hacen los gimnasios OPEX. ¿Y a qué voy con todo esto de los precios? Pues sería muy fácil no usar el nombre de CrossFit y simplemente decir que tu gimnasio ofrece un entrenamiento funcional, functional fitness o como sea que lo quieran llamar, hay demasiados nombres hoy en día. Pero todas las personas que siguen a CrossFit como tal apoyaban a esta marca con todo esto de las afiliaciones, los $3,000 al año, los $1,000 por cada entrenador y luego $500 por el level 2, level 3, level 4, todo eso lo que ofrecen y todos los cursos, porque se sentían parte de algo. Sentían que apoyaban a un movimiento o simplemente sentían que CrossFit era parte de ellos, que pertenecían a una familia
Entonces, como tal, ellos estaban apoyando a la marca de manera económica, ya que CrossFit sin las personas, sin los gimnasios afiliados y sin todos los entrenadores que están pagando las afiliaciones o las personas que están inscribiéndose para el Open todos los años, sin todas esas personas CrossFit no es nada. Entonces, Greg Glassman, al hacer estas declaraciones llenas de odio, que en lugar de estar uniendo, están separando, están haciendo que todas las personas que están apoyando a la marca se pregunten si quieren seguir o no siendo representadas por alguien así. A la fecha, ya muchos gimnasios han cancelado sus afiliaciones, que en realidad no es como tal una cancelación, porque pues tú pagas los $3,000 y es vigente durante todo un año. Lo que en realidad ellos estaban haciendo es simplemente decir, ya no quiero tener nada que ver con el nombre CrossFit, con tu marca, y el siguiente año, que sea cualquier mes cuando esto se venza, no voy a volver a afiliarme. Todos esos gimnasios que dijeron que se salieron siguen afiliados hasta que termine el tiempo en el que ellos hicieron su contrato o su pago. Al igual que muchos atletas ya negaron su ida a los CrossFit Games, entre ellos muchos de ellos dijeron que cancelarán su ida a menos que se haga un cambio en la matriz de CrossFit, que es CrossFit HQ. Y recientemente hoy se informó que Greg Glassman ya va a dejar el puesto de CEO y lo va a ocupar Dave Castro. Quienes sepan bien de CrossFit saben que Dave Castro ha sido el director de los CrossFit Games desde hace mucho tiempo. Y parece muy adecuado que si alguien va a tomar el puesto de CEO, sea él. Al igual, muchas marcas anunciaron que dejarían de trabajar con CrossFit, pero todos dentro de esta cláusula de que, a menos de que ocurra un cambio, todos excepto Reebok. Y aquí es donde hay un malentendido, y me he dado cuenta, ya que todos parecen haber olvidado los problemas legales que tuvo Reebok con CrossFit hace unos años, lo cual causó que CrossFit ya no confiara en Reebok y advirtiera desde hace varios años que esta asociación que dio inicio a la marca terminaría en el 2020. Entonces yo creo que al final todas las marcas que dijeron que iban a dejar de trabajar al lado de CrossFit van a regresar bajo nuevos términos. Supongo que van a esperar a ver qué es lo que va a cambiar o qué tanto poder tiene Dave Castro ahora en la marca como nuevo CEO, ya que todo esto puede ser simplemente una pantalla y Greg Glassman va a seguir siendo dueño desde las sombras y Dave Castro sería como la marioneta, lo cual no causaría un cambio, pero sí mantendría a todos más contentos. Siendo así, la única marca confirmada que dejaría permanentemente a CrossFit sería Reebok. Pero les digo que esto viene desde atrás, entonces es una movida muy buena por parte de Reebok, ya que de por sí ellos se iban a salir y ahora en lugar de irse ellos como los mentirosos o los ladrones, ya que los que sepan bien qué es lo que pasó saben que Reebok le estuvo escondiendo o le estuvo mintiendo en cuanto a los precios de los tenis que vendían y redirección de las tiendas, de que si comprabas en Reebok le tocaba más a Reebok o si comprabas en la tienda de CrossFit le tocaba más a CrossFit. Entonces ya Reebok no se iría como esta marca en la que no puedes confiar, sino en una marca que se preocupa por estos movimientos sociales. Recuerden que esto es solamente mi opinión, mi punto de vista, y más que nada de darte mi opinión te estoy dando todos los datos porque sí me he dado cuenta que al ser esta noticia tan grande y siendo abordada por tantos medios de comunicación que no tienen nada que ver con el deporte, se están cambiando muchos de los hechos. Esto parece un teléfono descompuesto. Entonces al final del día tú vas a hacer tu propio juicio y tú vas a decir, ah, no, pues sí, tenías razón o no. No necesitan estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. De hecho, si no están de acuerdo, me gustaría mucho debatirlo y que lo comenten aquí abajito para que yo lo pueda leer, pero siempre con mucho respeto. También estoy aclarando que yo estoy en contra por completo del racismo y de todos estos comentarios que no aportan nada y que no son empáticos con la situación. Recuerden que CrossFit solamente es un nombre. Lo más importante y lo que le da tanto peso a este nombre, a esta marca, son las personas. Entonces, si las personas no se sienten a gusto y contentas aquí, ellos simplemente van a seguir haciendo lo que están haciendo acá y lo van a llamar de otra manera y nosotros vamos a seguir la vida va a seguir y todo normal. Tal vez va a ser difícil acostumbrarse a un nuevo nombre o a un nuevo término, pero pasará.
Lo importante es que nos mantengamos unidos como comunidad y estar abiertos a lo que sea que vaya a pasar, ya sea que CrossFit como marca mejore, ahora que Greg Glassman bajó de su sitio de poder y ahora Dave Castro va a subir. Tampoco conocemos por completo a Dave Castro, no sabemos si él comparte la misma ideología que Greg Glassman. Solamente tendremos que esperar, el tiempo nos lo dirá. I do not condone or support any of the comments made by Greg Glassman over the weekend. I wanted to start by saying that I am incredibly saddened, disappointed, and frustrated with the actions and words of CrossFit headquarters, and in particular, Greg Glassman.